Muy buenas tardes. Ponemos en marcha el cernidor número 94 con el equipo al completo. Sí, sí. Horacio Mario Lampariello, Álvaro César Alfonso y quien les habla, Héctor Amodio Pérez. Cernidor número 94 correspondiente al día 1 de abril del año 2024. No 2024, como se está acostumbrando a decir, que 2024 es un número que no existe. En fin, este lunes 1 de abril, en gran parte del universo, se celebra el Día de las Bromas. Ah, ¿podemos empezar a hacerla? O el April Fool Days en Estados Unidos. Se dice que es una jornada en la que la creatividad y el ingenio se desatan para sorprender amigos, familiares y compañeros de trabajo con inocentes engaños y travesuras. Dicen que es similar a nuestro 28 de diciembre. El claro, día, yo pensé que era el 28 de diciembre. El Día de los Inocentes. Los gringos cambian todo. Pero como nosotros somos serios y nuestro eslogan, retirado momentáneamente por razones técnicas, dice: otros te contaron las noticias y nosotros te contaremos la verdad. Voy a arrancar con una noticia de El País. El País dijo acerca de la muerte de Luis Alemany lo siguiente. Luis Alemany es ex tupamaro y luego dirigente del Partido Nacional. Murió este lunes 25 de marzo a los 76 años. Alemany fue redactor responsable de la publicación semanal Nuevo Tiempo, que se editó tras la ruptura de Alemany con el Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros. El semanario tomó el nombre del grupo que se escindió del MLN rechazando la vía armada guerrillera. Estuvo preso en Punta Carretas, se exilió y luego militó en el Partido Nacional, concretamente en Por la Patria de Wilson Ferreira Aldunate. Vamos a ver. Nuevo Tiempo se editó a partir de 1975 en Buenos Aires y tomaron parte en él Kimal Amir, Efraín Martínez Platero, Luis Alemany y un personaje fundamental en la historia de esos años, Lucas Víctor Mancilla Calleros. Este grupo, en sus inicios, se declaró marxista-leninista, definición que abandonará poco tiempo después por iniciativa del mismo Mancilla. Pero en su etapa marxista-leninista, publicó duros ataques a la figura de Wilson, pese a las buenas relaciones existentes entre Mancilla y Héctor Gutiérrez Ruiz. El ministro de Educación y Cultura, Pablo da Silveira, señaló que Alemany fue apresado, juzgado y condenado a prisión antes del golpe. Vuelta a la democracia, se negó a recibir ninguna indemnización. Dijo que había recibido una condena justa por atentar contra las instituciones. Murió blanco, dijo el ministro. Yo no quiero dudar de la buena fe del señor ministro y más bien me inclino por pensar que Alemany fue uno más de los que se creó una imagen autocomplaciente, promocional, como tantos otros estupamaros. Pero los archivos existen y a ellos hay que remitirse. Luis Alemany, en 1970, fue apresado tras la persecución por un coche de la Metropolitana y detenido en la esquina de Juan Polier y Canelones. En el transcurso de la persecución, Luis Alemany hizo uso de una bazuca ideada por el ingeniero Lauro Salle, hoy residente en Suecia,
y que habíamos probado con relativo éxito en las arenas de Cabo Polonio a finales de 1969. A partir de ese momento, Alemany, alias Prudencio, fue más conocido por el apelativo El Bazooka. Alemany nunca dejó claro si olvidó sacar el seguro de la espoleta o no lo quitó de forma deliberada, con lo cual evitó una verdadera masacre. Pero el juez Héctor Amilibia le concedió la libertad en 1971 y, haciendo uso de la opción, viajó a Chile, la opción legal de abandonar el país, viajó a Chile y se reincorporó al aparato militar, y de Chile fue enviado a Cuba para recibir entrenamiento. Nunca estuvo condenado, ni justa ni injustamente, y su prisión fue entre 1970 y 1971, por lo que la pensión reparatoria no le correspondía. No fue un acto de reconocimiento personal, simplemente no tenía derecho a ella. Alemany, después de 6 meses de entrenamiento en Cuba, volvió a Chile, donde se le informó que junto a Giocondo Ravagnolo deberían hacerse cargo del aparato que había sobrevivido en Uruguay a finales de 1972. Su tarea era conocer directamente las condiciones en que había quedado el MLN tras la sucesión de golpes que le habían asestado las fuerzas conjuntas. Alemany integró una dirección, cuya integración completa no he podido conocer hasta el momento, pero es seguro que Ravagnolo también la integró, ya que viajaron juntos con ese fin. Esa dirección, no Alemany solamente, logró impedir que los restos del MLN iniciaran a finales de 1972 una escalada de tipo militar y, en contrapartida, se dedicaran a reclutar gente en los cantegriles. La decisión, por tanto, fue una decisión colectiva y no de tipo personal de Alemany, como Alfonso Lesa dijo en su programa de Canal 5. En abril de 1974 se entrevistó con Waylod, es verdad, en la playa de La Graciada, y lo convenció que la nueva cruzada libertadora que desde Buenos Aires se estaba planificando era un verdadero disparate. Pero esta también fue una decisión colectiva, no personal, como se le ha adjudicado, tanto en el país como en el programa de Alfonso Lesa. La muestra de que Alemany no fue el hombre que supo ver que el MLN carecía de estructura suficiente para reiniciar la lucha armada se dio en el año 1974, cuando junto al mismo Giocondo Ravagnolo, Víctor Semproni y Roberto Gómez Oro planearon la liberación de 9 presos del MLN del penal de Libertad, lo que provocó que los que integraban esa lista fueran distribuidos en tríos y alojados en diferentes unidades con el fin de evitar una fuga masiva. Ese es el origen de los rehenes. El senador nacionalista Sebastián da Silva definió a Alemany como un compañero de ruta por años, impulsor como pocos del debate ideológico en el Partido Nacional, testigo de la masacre de los 4 donde mataron al Toba. Yo agrego que si fue testigo de esa masacre, se mantuvo en silencio. Quizás, o seguramente, porque no fue testigo de nada. Como se sabe, en Uruguay se condenó a Juan María Bordaberry y a Juan Carlos Blanco, ambos del Partido Colorado, como coautores de esas muertes en noviembre del año 2006. En abril de 2023,
el juez argentino Daniel Rafecas condenó a varios integrantes de las Fuerzas Armadas argentinas por esos crímenes, sin que aparezca en su resolución la más mínima mención a los condenados en Uruguay. ¿Eh? ¿Es así? Es así, tal cual. Bueno. Por ahora yo... Otros les contaron una noticia, nosotros les contaremos la verdad. ¿Puedo agregar alguna cosa más? Dele. Cuando Amodio habla de que utilizó su salida en el país, que es era constitucional, y es, no fue el único, sino que fueron muchos. Muchísimos, ¿no? Y se fueron a Chile por Alitalia, y allí integraron la columna La Huacha. La Huacha, los integrantes, llegaron acá al Uruguay a traer armas y dinero. Es decir, que se fueron a Chile, estábamos hablando que Uruguay y Chile estaban en democracia. En Chile presidido por Salvador Allende. Ustedes seguro que ven películas de Netflix, todo, porque todos los vemos, o seriales. Sí. Y aquellas películas o seriales del narcotráfico donde guardan en los autos las armas, en realidad ellos guardan la droga, ¿no? Hacen otra cosa. Eso, las armas y el dinero, se armaba en los autos en el garaje de la presidencia de Chile. Por Natalio Dergan. Sí, ahí está, que presidía Salvador Allende en ese momento, ¿no? Y después llegaron, venía para el Uruguay las armas y el dinero. Después lo que se menciona de Buenos Aires, cuando se da el golpe de Estado en Chile, algunos... aquellos, capaz que soy un poco grosero, pero aquellos que no se los tomaba en cuenta, como que estaban preparados para la revolución, fueron enviados a Cuba y los otros pasaron a Chile, a la Argentina. Es decir, y estamos hablando de cuatro que Amodio ha nombrado acá en el comienzo del programa. Los de Cuba luego... pasaron a... los chilenos le dijeron, sí, se van a Cuba, pero acá no vuelvan más. Y bueno, y luego se van a Europa. Y bueno, nosotros... No, cuando digo nosotros, ¿no? Los tres. Estamos trabajando en un documental relacionado con este tema. Exacto. Por eso este jueves que viene tenemos programa... Pero la semana siguiente no vamos a estar presentes. Capaz que dejamos grabados algunos programitas chicos de 30 minutos. Lo vamos a coordinar con Marcelo, nuestro operador de audio y video, que estamos luchando con todo y le está poniendo su empeño para tratar de mejorarlo. Le pedimos disculpas a los oyentes televidentes, porque a veces salen con mucho ruido. No hemos podido detectar las fallas todavía. Somos muy nuevitos en este tema, pero bueno, lo estamos mejorando. Y vamos a estar en Buenos Aires por ese tema, los tres. Y no es porque esté barato, barata más caro Buenos Aires. No, ¿viste? Justo vino el cambio, ¿no? Justo, yo no fui antes, justo. No se cree. Hay que saber dónde se va. Bueno, bueno. Dicen que para comer está barato. Sí. Y lo que quería señalar además es que muchos de los principales actores de aquella época están siendo deudores de la historia. ¿Todos? Sí, claro. No se salva ninguno. No, pero digo, están algunos porque prenden fuego los papeles, claro. Y otros porque no quieren hablar, porque se niegan a hablar y contar. Algunos se victimizan y no eran tan víctimas. Fueron victimizados, fueron torturados, lo cual está muy mal, pero se habían metido en determinadas cosas interesantísimas, ¿no? Claro, y en muchos casos se los idolatra y
que, y después si aparece lo realmente, porque todos tenemos defectos, todos. Y la idolatría me parece que no alcanza para nadie, no. Y bueno, pero aparecen idolatrados y bueno, y la historia no es como la, es, siempre te está faltando, y bueno, y hay algunos que la pueden ir llenando, que lamentablemente se van, sí, y como nos vamos a ir todos, claro, y no la podemos llenar. No. Este señor era alguien que podía llenar, conmigo no quiso hablar, y bueno, porque había una serie de preguntas concretas de hechos ocurridos en la República Argentina, que voy a decir, voy a seguir siendo grosero, que son muy jodidos. Ajá. Y de eso nosotros pretendíamos hablar. Bueno. Claro. Bueno, ahora que están los tiempos, viste que ahora viene el tema de abril, 14 de abril, ¿no? Sí, bueno, hay dos actos, ¿no? No, pero no solo que hay dos actos, vamos a tocar ese tema, porque justamente viene el tema de la famosa, se pide reconciliación nacional. Yo estoy de acuerdo que haya reconciliación nacional, de todo, pero el problema es que para haber reconciliación nacional, uno tiene que juntar los dos sectores, o los tres sectores, o los 10 sectores que hayan luchado en este lío, que hayan estado enfrentados durante... previo a la dictadura, o sea, cuando estábamos en democracia, durante la dictadura, y si están de acuerdo, empezar a charlarlo. De un lado solo viene y te digo, mire, yo quiero la reconciliación nacional, y no consigo a nadie del otro lado, es un cuento. Bueno, esto parte de un error del sistema político. Si se le hubiera hecho caso a Dardo Ortiz, de terminar con todos los temas del partido, de Partido Nacional. 1985, realmente fue el mejor legislador que conocí. Y fui 20 años con la lista parlamentaria. Y Dardo Ortiz pretendió en un solo acto juntar todos los problemas de la dictadura. Es decir, una amnistía para los miembros del MLN y las organizaciones de izquierda y de los integrantes de las los militares, sí, y los funcionarios públicos. ¿Cómo terminó esto? Con tres leyes distintas. Claro. Entonces, y, claro, yo te desato. Y una que es la ley de caducidad, que no tiene la palabra amnistía, claro, y que quisieron hacer una amnistía pero sin poner la palabra. Entonces después se la hicieron bolsa como copazo. Más allá de dos pronunciamientos populares, esa ley hoy no existe, en un hecho insólito del Uruguay, que después los pronunciamientos populares la no ley no existe. A la voluntad, claro, del pueblo en un plebiscito y referéndum. ¿Por qué no se concluyó en un solo acto? Primero porque los militares no quisieron. Porque decía que, y fue un error histórico que hoy lo están pagando, pero no lo están pagando los que no quisieron, ¿no? Lo están pagando los que en aquellos momentos eran alférez, capitán con suerte, ¿no? Pero hoy los están pagando ellos por una razón, porque no se querían igualar con los tupamaros porque eran terroristas, etcétera, etcétera. Pero era muy fácil redactar un artículo, había gente muy capacitada para llevarlo adelante, y voy a nombrar dos nomás, Enrique Tarigo y el doctor Gonzalo Aguirre, que pueden haber elaborado uno de los artículos de la ley, en la cual dejaban claramente que una cosa se para que, por ejemplo, las Fuerzas Armadas el 9 de septiembre de 1971 fueron llamadas para combatir la subversión, y ahí seguía y terminaba con la amnistía. Claro. Bueno, eso y el silencio austero, que hoy lo siguen manteniendo, porque lo siguen manteniendo, sí, y no entiendo por qué lo mantienen, y pues todos los días uno se lleva una sorpresa cuando le llega una noticia de algo que tiene que salir a confirmarla 20 o 30 años después, como que no tiene mucho sentido. Y después la ley de los funcionarios públicos, donde no se miró con una lupa, sino que fue al barrer, querían sacar todo. Y entonces, fíjese que se presentaron 30.000 personas. Sí. ¿No? Bueno, se atendió. Reclamando al Estado. Para que los televidentes tengan en cuenta que es por un acto institucional, se sacó indirecta o directamente la inamovilidad de los funcionarios públicos y durante la dictadura eran sacados de la administración pública, además calificados en A, B y C.
en la A podían trabajar en el Estado, en la B tenían tarjeta amarilla y la C ya era roja, roja directa. Bueno, y eso llevó a que se presentaran 30.000 personas cuando vuelve la democracia y fueron atendidos 18.000. Y le costó eso al Estado de 120 millones de dólares de la época, que hoy son unos 360 millones. Pero allí, no, como dije, no se miró con lupa y hubo gente que no debía haber entrado, porque no todos fueron retirados o expulsados del Estado, que era la palabra que quieran, por razones políticas. Sí, persecución. Fueron por chorro, colados ahí. Y sin embargo, esos son los defectos que deja una dictadura. Y bueno, si se hubiera hecho en un solo... Le voy a decir otro defecto que produjo eso, que casi nadie lo ha mirado. Uh-huh. La ley decía que había que restituirlo al lugar que le correspondiera con el ascenso correspondiente. Sí, claro. Entonces, durante años, la administración pública manejaba funcionarios que cubrían determinados sectores como jefes, gerentes. Y cuando vino la recomposición de carrera funcional, que era como se llamaba en el caso de los funcionarios públicos, los traían y se instalaban en el puesto de los otros, los que habían aguantado las oficinas públicas, que no necesariamente eran pro dictadura. Por eso en el 80 fue 60-40. O sea que no era un tema de que, sos gerente porque estás a favor de la dictadura y te voy a sacar. No. Y empezaron a barrer gente. Porque ¿qué pasaba? No tenían designaciones de cargo esos funcionarios. De repente estaban desempeñando la tarea hacía años. Algunos cobraban la diferencia salarial, pero no lo tenían firme. Y le venían, y muchos de los que recompusieron sus carreras no aceptaron ocupar los cargos. Fueron medianamente decentes. Pero hubieron muchos que les gustaba el carguito. Y yo lo digo, yo trabajaba en Antel, entré en Antel a los 17 años como becario, ¿correcto? Y mi madre tenía la categoría B, no tenía la A, tampoco tenía la C. La B tenía mi madre, que era maestra. Y a mí, como era buen estudiante en electrónica, adquirí la beca. Y no era mi caso, pero yo tenía compañeros de trabajo que desempeñaban tareas y hubo gente que vino a desempeñar las funciones y se sentían señores. Y venían de Suecia. Y venían de las Europa. ¿Está? Hoy están muertos, entonces me olvido de los nombres. Pero yo los vi. A mí no me hacían nada, porque yo, mi carguito era ayudante especializado y después técnico en conmutación primero. Pero lo de becario fue algo muy bueno para la administración pública, pero te acabo de decir, porque se convirtieron muchos de esos becarios que entraron, por ejemplo, con su edad, sí, en el Estado, en grandes funcionarios públicos. Pero claro, y que todavía hoy están al final de su carrera, muchos de ellos, sí, pero fueron... Es una cosa a tener en cuenta cuando se venga la eventual reforma del Estado, que nunca llega. Y claro, pero ¿qué le van a entrar al diente? Sí, sin él. Yo lo veo a Modio, que se preparó porque nos va a relatar algo a Modio. Yo soy ferviente partidario de la reconciliación. Sí, sí, yo pero también, es, pero hay que dar base a eso. Pero es como decís vos. Hay que dar un sustento. Tiene que estar de acuerdo todas las partes que intervenimos en aquellos años. Vos tenés que empezar a negociar con alguno y ahora, acercarte y formar un comité o una comisión que estén presentes y que vayan llamando a cada uno de sus amigos. Pero sobre una base que, si no se acepta, es como se dice, como normalmente, será al pedo. Exacto. Que es estar dispuesto a poner la verdad encima de la mesa. Claro, pero ¿quién va a ser? Todos van a tener que decir la verdad. Bueno, por eso mismo, es una condición sine qua non. ¿Quién va a hacer la reconciliación hoy si los que tienen que haberla hecho no están vivos? Bueno, pero de los que quedan, bueno, pueden decir que sí, pero mientras hay el tema económico de por medio. Pero en el caso de los militares, los militares actuaron por orden de los mandos superiores. Entonces, los mandos, esos ya no están. Pero la organización persiste. Entonces, yo creo que
las Fuerzas Armadas, cada uno de los ejércitos, debe asumir la responsabilidad que le ocupa. Sí, ahora yo tengo un matiz. Yo no creo que todas las barbaridades que se hicieron en la dictadura fueran conocidas por los mandos superiores absolutos del ejército. No. Lo que pasa es una cosa que me parece que salían cruzaditas por el medio. Pero eran las aberraciones peores. Pero vamos a ver. Cuando se dio la orden, no se puso límite. Eso es cierto. Entonces, ahí le doy la derecha. Bueno. Entonces, no se puso límite igual. Entonces, yo creo que la misma, desde las mismas organizaciones que defienden a los presos, a los llamados presos políticos en democracia, se está torpedeando esta iniciativa desde el momento que se difunde un parte de guerra, un supuesto parte de guerra de los ejecutores de Selmar Michelini, Héctor Gutiérrez Ruiz y el matrimonio Barredo Guaylo, que es notoriamente falso, un parte de guerra donde dice que es un comando del ERP que a pedido del Comité Central del MLN, Ejército Revolucionario del Pueblo, Argentina. Exactamente. Bien. Ha ejecutado por traidores a los... Ahí se mezclaron el Partido Comunista, Comité Central. Tenemos, tenemos el dictamen del juez Rafeca, que ha identificado a los autores y los ha condenado, y son militares argentinos. Ya veremos hasta qué grado participaron militares uruguayos, pero no fue una ejecución por traidores, las causas fueron otras. Fue por plata. Entonces, en la medida que se sigue insistiendo en divulgar mentiras, estamos yendo en contra de ese pedido loable, digo yo, de reconciliación. Sí, es bravo. Pero no está mal que se intente. Lo que pasa es que hay que cambiar las bases. Sí, sí, hay que partir de la base de que cada uno de los que intervenimos tenemos que decir la verdad de lo que pasó. Don Álvaro, lo veo preparado para hoy. Trajo, abrió la biblioteca. No, siempre vengo preparado. No, pero lo veo bien ahí. Este es el programa de gobierno del Frente Amplio del año 2009, la fórmula Mujica Story. Un gobierno honrado, un país de primera. Matar a vieja. Es todo. Uno ponía en impuestos en el otro. Medio, en el medio dice el que parte y reparte. No se queda con la mejor parte. Voy a leer tres de estos nada más, porque quiero entrar a este otro tema del Ministerio del Interior, de los pedido de información pública que están reservados y que ahora hicimos lo mismo para la Fiscalía. Todos han escuchado hablar de los ingresos a la administración pública, ¿no? Concursos y sorteos para llenar las posiciones en la administración. Los que partieron y repartieron durante décadas hicieron de los cargos públicos el escenario favorito de su fiesta. Ser empleado del Estado era un privilegio reservado para los que estaban cerca del poder. El Frente Amplio cambió las cosas, llevando los concursos y los sorteos a todos los rincones de la administración. Esa práctica tenía años en los gobiernos frentistas de Montevideo, pero estaba muy lejos de ser predominante en el gobierno central, en los ministerios y en las empresas públicas. Hoy es, por lejos, el procedimiento más frecuente y el Frente Amplio ha propuesto una ley para hacerlo obligatorio en todos los gobiernos municipales, cosa que ahora está en el Parlamento para votarse. Pero... No lo logró con 10 años de gobierno, porque lo podía haber hecho, lo podía haber aprobado, sino que metieron 70.000 funcionarios públicos en el Estado. Claro. Por sorteo, debe haber sido, y por concurso. No, yo te voy a decir algunas anécdotas, que vamos a darle un poco de color a esto. Canelone,
con Marcos Carámbula, era, arrancó en el 2005, cuando gana la primera intendencia del Frente en Canelones, con esa tesis. Oh, era impresionante. Todos los sorteados eran PSU o UJC. Era de chiste. Es que eran muchos. No, sí, bueno, están repartidos. Ahora te voy a hacer una anécdota de eso también. Dijera Alvarito, ellos no se van, ¿no? ¿Cómo es? Se reparten, ¿no? Ellos no se van, se reparten. Se reparten, ahí está. Y te voy a decir por qué tenía razón Alvarito. Con Carámbula, los iban juntando todos y los ponían todos en el PTC, en el Polo Tecnológico Canario. Porque los Botija tenían miedo de ir a trabajar a las oficinas normales, ¿eh? Como que le iban a pegar. Los blancos y los colorados, que eran minoría. Porque para ganar en Canelones, ¿eh? Vos tenés que, y ganar cómodo como ganó Carámbula en la elección esa, vos tenés que tener votos en todos lados, incluidos los funcionarios municipales. Y estos tipos, y aparte los que ganaban el sorteo eran el sobrino del secretario de la junta de tal localidad. Es un fenómeno los tipos. O sea, los sorteos son relativos. Con los gobiernos al frente, yo los viví en Canelón, eran espantosos. Eran a media luz. No se veía cuando metían la mano en el bolillero. Los escribanos no eran muy proclives a... A lo Cataldi. Ah, está, era... Cuando decía con qué, le decía a Maspoli, ¿con quién quiere jugar? Y dice, ¿cómo con quién quiere jugar si hay un sorteo? Usted dígame contra quién quiere jugar. Y le soluciona el problema. Sí, la bolilla helada. Sí, esto ni bolilla helada. Esto era, salió fulano, salió Mengano. Un maestro Cataldi. Salió diputado con 3.500 votos. Sí, claro. Por el departamento de Montevideo. Sí, y después... lideró a la bancada del Partido Colorado en la primera administración de gobierno de Sanguinetti. Presidente de la Comisión de Presupuestos. Sí, sí, pero no había computadora, era un pizarrón. No solo eso, era el que iba a los cuarteles a decirle a los militares, mire que tenemos que acá cortar, acá, y en todos lados, ¿no? Un maestro. La verdad que con Washington Cataldi aprendí mucho en el Parlamento. Muchos detalles de letra chica. Que son muy importantes para entender cómo se maneja el Parlamento Nacional, un lugar que debería ser un encuentro de debate para solucionar problemas nacionales, y hoy es cualquier cosa, ¿no? Sí. Bueno, pero sí, quiero interrumpir. No, está bien. No se queda con los negocios. En el gobierno del Frente Amplio, con la honradez no se juega. Amodio se ríe. Perdón. No, está bien, ríe así. Si no era el día del chiste, ¿no? Yo, no era el de la broma. Esto es una broma, lo que en vidrio. No, es cierto. El Estado hace compras por cientos de millones de dólares cada año y la sociedad entera se perjudica si no hacen el mejor precio o al mejor proveedor. Cuando miles de transacciones con particulares se desvían por efecto de las coimas, el efecto agregado es privar al Estado de los recursos que desesperadamente necesita para otros fines. A veces la corrupción recorre el camino contrario y una propiedad valiosa del Estado no se vende para obtener el máximo, sino para que la compre el que paga la coima más alta. No se necesita demasiada memoria para saber qué ha pasado. ¿Cómo se rema contra esta corriente? ¿Cómo lo ha hecho este gobierno dándole posiciones de poder solo a gente con antecedentes de decencia? Cerrá y vamos. No seas malo. No, pero ¿cómo va a decir eso? Y vocación de servicio. No, vocación de llevarse la guita. Y si alguno cambia y se deja tentar por el dinero fácil. Hasta vos no lo aguantás. Al final, esto parece un programa cómico. Y mire vos, pero eso para ganar la elección Mujica y a todos. Claro, pero déjeme que trate seriamente. Pero no se reacciona, pero no lo puedo aguantar. Se reacciona impecablemente, por no decir con violencia. En un gobierno del Frente Amplio, la corrupción es traición. Es un imperdonable sabotaje al esfuerzo de miles y miles de frenteamplistas a lo largo de 40 años. Escuche. Mirar para otro lado ha tenido insignes cultores de la alta política uruguaya, pero jamás será la actitud de un presidente del partido de Seré. Bueno, te voy a explicar una cosa. Este Astori, que está muerto, está todo barro, fenómeno, dicen que a los muertos que son todos buenos, ¿no? Pero yo no creo en eso. Astori, un fenómeno. Tenía la secretaria negro en su despacho, no pagaba los aportes de BPS. La chiquita. No hablemos de este muchacho de Sendí, que lo terminan procesando por usar una tarjeta corporativa para comprarse un yoyo y un colchón. Millones de dólares, eso que se han perdido en ANCAP, ese negociado que se hizo con Ecuador,
que eso es espantoso. Nos usaron de punto, no de banca. De banca fueron los de Ecuador, que vendían a través de nosotros, y nosotros vendíamos el petróleo ecuatoriano que no lo podíamos refinar porque la refinería ANCAP no funciona con ese petróleo. Y creo que le dejaban chirolas a Uruguay, pero creo que esto se la llevaron de costado, porque es imposible ser tan chancho como fuera. Le sigo, porque así llegamos a esto. Dele, que no, muy bien, pero que me hace engranar. No opera entre secretos. Por ley, el Estado se obligó a sí mismo a dar toda la información. Muy bien. Dice, tiene la figura, como ven, de Mujica, ¿no? Desde el 17 de octubre del 2008, todas las dependencias del Estado están obligadas a compartir la información en su poder con cualquier ciudadano que la solicite. Yo cortaría acá y diría, no con cualquiera. No. Algunos se la dieron y otros no. Esta norma no es solo una profundización democrática, es sobre todo un intento de agregar transparencia y control a la gestión pública. Ya no habrá remuneraciones secretas, ni precios secretos, ni nombramientos secretos. Cuando las cosas se hacen bien, no hay razón para ocultarlas, y cuando se hacen mal, es más probable que se corrijan si hay millones de ojos con capacidad de control. Sí, pero ¿sabes una cosa? Como te digo una cosa, te digo la otra. Seguro que así, Pipi. Pobre, Amodio está en una casa solo. Se contuvo hasta ahora, viste que se aguantó, sí, ¿no? Sí, claro. Amodio, ¿sabes que me hizo feliz porque lo hice reír? No, pero Amodio tiene buen humor, Amodio. Sí, pero no sé que tiene buen humor, pero hice reír al aire y a usted también. No, yo me hizo reír a mí porque yo no quería. Vos no querías mostrar ninguna. No, porque. Eso no es un plan de gobierno, eso es una. Sí, bueno, pero hay más cosas que podemos hablar. Lo triste es que lo que dice. Tenía buena impresión. De haberse cumplido, sí, es lo que habría que haber hecho. Lo que pasa es que no lo hicieron. Pero a ver, el gran problema que hay, que te hacen eso. Quiere un poquito más. No, ya le gustó. Que un gobierno roba pero hace, puede ser cierto una vez en un periodo corto de tiempo, en algún momento especial de la vida de un país. Pero mirado en perspectiva histórica, lo contrario está mucho más cerca de la verdad. La indecencia, más o menos permanente, de los partidos impide que los países puedan tener continuidad en sus impulsos de crecimiento. No es por casualidad, las sociedades europeas con los más bajos niveles de corrupción son las que mejor se han desempeñado en la búsqueda de la prosperidad, bien entendida. Esto tampoco es muy cierto, ¿no? Gobiernos honrados, proyectados en el tiempo, no solo son rasgo de buena salud moral, también son el mejor negocio para una nación. Y termino con esto. Que no vuelvan los partidos a la decadencia. Eso va referido al Frente Amplio. No. Claro, ahora hay que aplicar al Partido Nacional y al Partido Colorado. Nunca estuvimos peor. Sí, bueno, pero en educación, nunca estuvimos peor. En sanidad. Mire, en seguridad teníamos. Todavía estamos esperando que el ministerio, que no es del Frente Amplio, nos responda sobre las clínicas oncológicas. Sí, claro. Sí, sí. Que eran en la etapa del Frente Amplio. Sí, el título es Que no vuelvan los partidos a la decadencia. Y dice, el Uruguay que pudo ser y no fue, debe mucho de su fracaso a los partidos históricos. Fueron trayectos paralelos siempre en bajada desde los años 50. Los dirigentes políticos fueron vaciando su conducta de idealismo y el país se fue vaciando de vitalidad. El Estado, sector por sector, oficina por oficina, fue cortando en pedacitos y entregando a los innumerables juntavotos para que atendieran a sus clientelas. Tiene unos cuantos votos propios, entonces le toca la presidencia de un banco público. Bueno, unos cuantos nomás, porque acá el Frente Amplio, la medida es con número y coma y lo que sigue, ¿no? Para repartir los cargos. Sí, entonces le toca la presidencia de un banco público. Entonces solo te tocan dos jefaturas de administración y 10 peones en vialidad. No hay país que aguante el gobierno tras gobierno de un color o de otro ocupados en alimentar a sus maquinarias. A ver, estos tipos son unos fenómenos para mentirnos en la cara, ¿no? Porque podés ser un poco más disimilado. Esta redacción tiene un vídeo medio conocido, ¿no? Sí, porque aparte. Sí, espere así prende el grabador. Ah, Valentín. Valentín prende el grabador. Pero escúcheme una cosa. Este fenómeno de Mujica fue el que firmó el contrato con el tema de la energía eólica, ¿claro?
que nos está costando millones, primero la hizo monopólica, ¿tá? Nos cuesta millones a todos los uruguayos. Vos vas al presupuesto de UTE hoy y pagamos una torta de guita mensualmente y anualmente es un montón más para energía eólica. Y los tipos dicen, tenemos el 100% de capacidad de energía eólica. Sí, pero ¿a qué costo? No es que le compro lo que necesito, le compro lo que produzca o no, y aunque no lo use, se lo tengo que pagar. Ese fue el negocio que hizo este hombre con Astori, que miraba para otro lado. El fenómeno de Astori fue el que hizo el negocio del señor de la derecha, ¿no? Pluna. Con Pluna. Fundió, a ver, la izquierda, que su membresía y su espíritu estatal, fundió Pluna. ¿La cerró? No cerró. Fue así, bueno. Sí, en este momento hay un montón hay varios expedientes en la presidencia de la República porque hay juicio y están viendo a ver cómo se defiende para no seguir pagando. ¿Sabes? Sí. Sí, es cierto. Bueno, sí es cierto y además hay que pagar hasta el 2025. Claro. Esa jodita. Y bueno, termino. No hay país que aguante gobierno tras gobierno de un color o de otro ocupados en alimentar a sus maquinarias. El Uruguay no lo aguantó y cayó en la decadencia. El Frente Amplio fue más que nada la reacción de los partidos de idea contra ese proceso perverso, socialistas, cristianos, comunistas, blancos y colorados, hastiados. Esto tiene un poco de razón, o bastante. Comprendieron que solo uniéndose podían cambiar las cosas. Ese impulso nos trajo hasta aquí y nos proyecta hacia adelante. ¿Por qué con aciertos y errores el idealismo y la vocación de servicio son nuestra razón de ser? Bueno, después que llegaron hicieron todo lo contrario a lo que dice el documento. Pero quería llegar con el tema de la información pública. Cierto, vamos a la información pública. El expediente del Ministerio del Interior, 2023-4-1-0069-80. Y mire acá, vamos a decir. Persona física, usted. El correo. El mío. Primero. El 8 de noviembre de 2023, los tres firmamos este pedido de información pública. Y voy a ir directo a las preguntas. Entrega de resultado de la investigación administrativa sobre el intercambio de chat de la diputada del Frente Amplio, Susana Pereira, y el entonces exdirector del Instituto de Rehabilitación, Gonzalo La Rosa, en relación a los traslados de presos de diferentes centros carcelarios. Entrega de la totalidad del sumario administrativo llevado adelante al jefe del servicio Cárcel Central y otros 27 funcionarios públicos, perdón, funcionarios policiales, que también lo son, como consecuencia de la fuga del mafioso italiano Rocco Moravito. ¿Cuáles fueron las razones por las cuales no funcionaron las cámaras en la fuga de Moravito, ¿no? Entrega de las filmaciones en poder del Ministerio del Interior donde se ve a Moravito corriendo las cámaras para que no quedaran espacios de visualizaciones. La solicitud se basa en torno a informes de prensa sobre el caso. Entrega de la totalidad de los informes en poder del Ministerio del Interior en relación al caso Saúl Feldman. Bueno, esto tuvo el trámite correspondiente. Y bueno, la respuesta. Claro, pero la respuesta es el no este que está acá. Acá hablaba, porque hubo alguna resolución porque la gente no presentaba correctamente los pedidos de información pública. Uh-huh. Entonces se sacó un instructivo. Un instructivo, claro. Y bueno, y acá no, dicen que nosotros cumplimos en la regla. Bueno, lo o pasa sea que estaba esa, bien redactado, sí, estaba, bien hecho, bien concreto. Sí, estamos, lo que pasa es que estamos la bastante, respuesta igual no nos tocó. Sí, estamos bastante entrenados para que nos digan que no, pero estamos entrenados. Y bueno, con respecto a lo de Moravito y lo de Feldman, reitero, Moravito y Feldman. Moravito al lado de Marced, Moravito es Messi y Marced es en mi caso, jugando al fútbol, ¿no? Me refiero, ¿está? Pero para hacer una comparación para que la gente entienda, ahí está. Entonces dice, el artículo 8 de la ley 18.381 establece que las excepciones a la información pública serán
de interpretación estricta y comprenderán aquellas definidas como secretas por ley, las que se definen seguidamente como de carácter reservado y confidencial. Pero, ustedes escucharon que nosotros leímos que de ahora cualquier ciudadano y se podía, estaba, había un montón de ojos. Pero los que dicen acá del montón de ojos, lo borraron así. Asimismo, por una resolución ministerial del 25 de julio del 2012, esta es fecha histórica, porque el 25 de julio es mi cumpleaños, entonces sí, bueno, claro. Cualquier excusa, es decir, para avisarnos que el 25 de julio tenemos que preparar los regalos. Sí. Estamos en el horno, vamos, Dios. Bueno, estamos hablando de el gobierno de Mujica, el ministro Bonomi, ¿no? Sí. Se clasificó como reservada a toda aquella información y documentación relativa al ejercicio de la actividad policial en particular, aquella relativa a la estrategia y planificación de las actividades vinculadas a los procedimientos de combate a la delincuencia, como descripción y detalle de operativos personal destinados a los efectos. Ese es el primer informe al respecto, ¿no? O sea, para el no. Después, el 7 de diciembre del 2023, 15 horas, 7 minutos, 4 segundos, por mandato verbal del ministro, sí. Se habla sobre el ítem 1, es decir, sobre la investigación administrativa sobre los chats. Se dispuso la realización de una investigación administrativa, la cual todavía está en proceso de instrucción. En cuanto a los ítems 2 a 4, también estamos siendo objeto de procedimientos administrativos en curso, dispuestos por tanto a la información reservada, por lo que expresó el Departamento de la Asesoría Jurídica, que es este informe que tenemos acá. En cuanto a los ítems 5 o 6, los mismos forman parte del procedimiento, por lo tanto también son reservados, por los argumentos allí señalados. Y en mi caso, entiendo que el caso Feldman está archivado. Sí. Pero no te lo dan. Está en investigación, dice. Sí, sí, claro. Bueno, y el plazo de reserva, es decir, que esto está reservado, le pusieron 5 años. Le podrían haber puesto 10, 15, o 2. O ninguno. O ninguno, ¿no? Pero bueno, el plazo de reserva son 5 años. ¿Y a partir de cuándo? Y a partir de esta resolución, el plazo son 5 años y por eso hicimos un pedido de información pública. Exacto. A la fiscalía. Porque después hicimos contacto, a ver por qué había pasado esto, ¿no? De este no y de la reserva de 5 años. Y se no, nos dijo que era porque todavía había trámites en la fiscalía al respecto. Y por eso realizamos ese pedido de información pública. Ahora, sí, la aparición o no del pendrive, ¿está incluido en esa reserva? Porque decir sí o no, que apareció el pendrive. Después si lo quieren mostrar o no, porque ¿qué tenía ese pendrive? Ahí está la llave. Se cae todo si aparece el pendrive. Yo creo que sí, que no va a aparecer, pero no importa. Presentada el 20 de marzo del 2024, señora fiscal de corte interina, porque veo que tenemos subrogante interina. Seguimos así, no sé cuándo vamos a llegar a tener uno. Doctora Mónica Ferrero, presente. Se presentan ante usted Álvaro Alfonso, Horacio Lampariello, bla, bla, domiciliados en tal lugar. A Horacio, a Modio no lo firmó porque estaba lesionado. Estaba lesionado, seguro. Y no levantamos no podía, la firma. No podía jugar ese día. Y no vamos a falsificarle la firma a Modio porque quedábamos mal. No es que no se me hubiera ocurrido a mí, lo reconozco públicamente. Pero hubiéramos. Yo no te hubiera denunciado. Bueno, no me dio de cuero para pedirle la autorización de hacerle garabato, que no correspondía hacerlo. Bueno. Pero lo pensé. Entonces le pedimos, por la ley 18.381, solicito copia en formato papel o digital de la siguiente información: entrega de los antecedentes, investigación y acuerdo librado por la Fiscalía del caso llamado Balseto. Porque agregamos alguna cosita más, aquí íbamos a pedir, pedíamos de todo. Por otra parte, de acuerdo al expediente 2023-41-000-6980, que mencionó antes Álvaro, del Ministerio del Interior, la doctora José María Oviedo, en su dictamen se adjunta, al igual que las preguntas remitidas, establece que el caso Moravito y Feldman son declarados reservados por 5 años.
La decisión se basa en el artículo 8 de la ley 18.381 que establece las excepciones a la información pública serán de interpretación estricta y comprenderán aquellas definidas como secretas por la ley y las que definen seguidamente como de carácter reservado y confidencial, todo esto entre comillas. El Ministerio del Interior, por una resolución de la citada cartera de fecha 25 de julio del 2012, fecha del onomástico del señor Álvaro Alfonso, vio que llevaba justo todo al momento que leo, le dije, ¿dónde queda acá? Y que aún se mantiene, ha clasificado como reservada toda aquella información y documentación relativa al ejercicio de la actividad policial. Ha trascendido públicamente que periodistas han accedido al expediente del caso Felma. Por este motivo solicitamos acceder a la mencionada documentación, porque si hay otros que lo tienen y todos somos iguales ante la ley, según el artículo 8 de la Constitución de la República Oriental del Uruguay, esto lo agrego yo, nos correspondería tener la misma oportunidad los tres acá presentes y el resto de los ciudadanos de la República que así lo quieran ver. Asimismo, expresamos el interés de conocer en qué situación se encuentra el expediente del caso mafioso italiano Rocco Moravito. Y esto fue específicamente una metida de dedo en la llaga, porque como ellos dicen extraoficialmente que había movimientos en el expediente y que por eso estaba reservado en el ministerio, queremos saber qué diga la fiscalía. Donde la fiscalía diga que está archivado, mandame el caso, ¿no? Saludan a usted muy atentamente, y en este caso habíamos firmado nosotros dos solos porque estaba lesionado, pero ahora ya casi totalmente recuperado para hacer nuestra presentación en Buenos Aires la semana que viene. Bueno, usted está violando la norma del programa. ¿Cuál es? Que no estoy totalmente recuperado. Bueno, está casi. Lo veo que anda con la muletilla, pero lo veo bien, lo veo picaresco todavía. Bueno, que del Ministerio del Interior también me aplicaron en la resolución ministerial esta de la fecha de mi cumpleaños del 2012. ¿Otra con vez? Con otro expediente, no, pero esto lo firmó el entonces ministro Heber, que era también el pedido de una investigación administrativa que podía arrojar mucha información. Se trata del policía Hugo Campos Hermida. Y sin embargo, se nos dijo que no. Y eso está recontra archivado. Sí, pero tiene más de 30 años. ¿Por qué? Ahora, esto demuestra una cosa, mi amigo. No, a los dos le digo. Sí. Hay muchos que a veces dicen, estos son unos fachos, estos hablan a favor del gobierno. No, nosotros hablamos de lo que creemos que está mal y lo que está bien. Fíjense que este gobierno también no nos da algunas cositas que podría darnos si nos lleváramos tan bien con este gobierno, y no nos dan un cuerno. No, son cosotas, no cositas. Bueno, yo las paso a ver si alguna floja. Sí, claro. Eso para que quede claro. Bueno, ¿no? Paso a facho nuevo, ¿no? Porque acá lo que vamos a leer es que hicimos el 13 de diciembre del 2023 a Carolina Cose. Está esperando. Sí, claro, ya violó todo, lo ven. Enero, febrero, marzo, abril, primero. Bueno, está para entrar en el cuarto mes. Sí, claro, pero la ley establece que son 20 días hábiles. Sí. Y si pueden pedir una prórroga de 20 días más. El pedido de prórroga nunca llegó. Por lo tanto, y acá le vamos a leer también las preguntas, son fáciles y de ingenio y del bolsillo de ustedes. De los montevideanos, ¿no? De los montevideanos. Okay. ¿Cuántos recursos se han volcado apoyando al carnaval desde 1990 a 2023 en pesos y dólares? ¿Cuántos recursos se han volcado al subsidio del boleto desde 1990 a diciembre del 2023 en pesos y dólares? Paralelamente, porque estas dos preguntas no habían sido contestadas en un pedido de información pública anterior, que también demoraron una vida para responderlo. Entonces agregamos otras más, ¿no? ¿Cuántas balizas están instaladas en las calles de la capital u otro lugar físico en el territorio del departamento de Montevideo? ¿Cuánto abona la intendencia por baliza diariamente? ¿Con cuántas empresas contrata la intendencia para surtirse de las citadas balizas? Si contestan esta cosa, los televidentes se van a poner nerviosos. Le voy a contar algo. Hace unas semanas atrás, como 3 semanas o 4, me llamaron de la intendencia por ese pedido. Yo les comenté a ustedes. Y cuando me llaman de la intendencia, dice, querían saber cuál era la intención nuestra de hacer ese pedido. Le dije, periodística.
informativa, informar a la ciudadanía. Ah, bueno, discúlpeme que le preguntara, entonces. No, no, está bien, preguntá lo que quiera. Muchacho joven, aparte era, pues me di cuenta por la voz. Le habían mandado a hacer todo el planillado. Dice, bueno, pero ¿y qué le doy de información? Porque hay cosas que no las tengo, me decía el muchacho. Y no sé, yo qué sé, nosotros te preguntamos todo. Se supone que la intendencia sabe dónde gasta los dineros. Puede haber algo medio global y decir, mirá, en el año 90, que hace mucho tiempo atrás, gastamos tanto dinero. Pero tienen que tenerlo todo tabulado en el presupuesto. Vos no vas a andar gastando dinero. Quiero saber cómo hacer los llamados de compra, en último caso, porque si no andas repartiendo dinero por el fondo, lo estás sacando en negro. Se lo dije así, ¿eh? Y el muchacho se sonreía y todo, se reía por el teléfono. Yo le agradecí y le digo, mirá, nosotros estamos a las órdenes, cuando quieras me volvés a llamar o llamás a mis otros compañeros, por cualquier duda que tengas, pero lo antes posible. Eso hace como 4 semanas, seguimos esperando, y ya rompió todos los récords. Bueno, Carolina es especial en romper récord, ¿no? Y ya Mandúber se pareció. ¡Ah! Eso que le iba a contar hoy, mientras que él acomoda los papeles. El otro día, el diario El País hizo una entrevista para saber de qué cuadros eran hinchas los candidatos a las presidencias. Y aparte de eso, le preguntó a quién habían votado la primera vez y todo eso. Y ahí, cuando arrancó a preguntar, Carolina era UJC y había votado la 1001, Democracia Avanzada. Yamandú Orsi votó más adelante porque es más joven, ¿está? Vergara, UJC, declarado por él, diario El País, de la semana pasada. O sea que yo entré a calcular y el centro del electorado de la República Oriental del Uruguay, el frente, tiene un problema bárbaro. Le está costando aterrizar porque hasta Vergara, que era el que hacía el jueguito de Astori, ¿no? UJC declarado el hombre. Lo que quería comentar, ¿sí? Casi vamos por el mismo lado, ¿sí? Es que el pedido de información pública que nosotros realizamos, en el caso de Feldman, el juez era el ex fiscal Díaz y el fiscal era Percivale. Los dos ascendidos meteóricamente después de este episodio, ¿no? Exacto. Y bueno, y en el caso Morabito, el fiscal era Díaz. Claro. O sea, tenían todo atado con una piola. Y eso no eran concursos transparentes y esas cosas. Y lo de Balcedo también es de Díaz. Exactamente. Sí, que le dijo, quédate con tanto y los podés bancarizar. Porque el blanqueo que le hizo este hombre le permite bancarizarlo. Transferirlo donde quiera, el dinero ese. Espero que la fiscalía... me gustaría tener los expedientes realmente. Pero, claro, son de risa. Hicieron un trueque. Hicieron... Toma y daca. Toma, te dejo tanto, déjame tanto para la fiscalía, que se la reparte después la propia fiscalía, para sus contratos. Porque después la fiscalía, con su autonomía, contrata periodistas. ¿O me equivoco que contrata periodista? A este periodista famoso que solo se preocupa por denunciar cosas contra el gobierno y no contra el frente. Breve se llama, aparece el muchacho ese. Bueno. Contratado por contrato. Creo que un año fue que lo tuvieron contratado dentro de la fiscalía. ¿Don Amodio se preparó para hablar algo? No. Yo traía dos temas. Lo que pasa es que no nos da. Lo podemos tratar en próximos programas. Uno, la verdad que me enteré con atraso, porque son dos entrevistas. Una publicó Desayunos Informales y el otro en el programa En Perspectiva. Dos entrevistas a Juan Pablo Luna, que escribieron junto con un chileno, Andrea Feldman, Feldman, escribieron un estudio que se llama Política Criminal y Desarrollo Fallido en la América Latina Contemporánea, donde habla del tema del crimen organizado y ha dicho cosas que son gravísimas en relación a cómo está organizado el crimen organizado, la participación de la policía en ellos, con lo cual nadie lo ha desmentido. Habla del narcotráfico y del crimen organizado en relación al contrabando de tráfico de personas en Perú, Paraguay, Chile y Uruguay,
y nadie ha dicho una sola palabra. Yo lo escuché y me pareció gravísimo las cosas que dice este hombre, no porque sean mentiras, sino porque él las tiene documentadas y nadie ha salido a desmentirlo. Y el otro tema que me parece interesante tratar es una noticia que también la da El País. Niños dados de alta viven durante meses en el Pereira Rosell porque no tienen dónde ir. Esto me parece de una gravedad tremenda. Bueno, para el próximo programa me echaremos de a uno. Muy bien. Y prepararemos los programas de emergencia para la otra semana. Perfecto. Así que invitamos. Hablaremos un poco del agua. Sí. Ah, de Metediera tenemos que hablar, de su amigo Metediera. No, ya le cambié la cara. Venía, vos sabés que Amodio venía sonriente y lo acabo de cruzar mal. Creo que me equivoqué en el cruce. No, lo que pasa es que Metediera es medio vendehumo. Yo te lo voy a decir yo. Por allá por el 2013, Álvaro Alfonso se preocupó de formar una especie de comité de alcaldes de la cuenca del río Santa Lucía. Y el alcalde de Santa Lucía, Raúl Estramil. Claro, que era frentista. Y Carlos Fulco. Y claro, frentista Carlos Estramil, ¿no? Y se llevaba muy bien. Impulsaron todo eso. Se no, peleaba. No llevamos. Espere, déjeme a mí. Usted aguante, ahora aguante. Sí. Sí. Entonces, ¿este qué hace? Junta todo, plantean, pero no por bandería política, por la situación del río. Logró que el Ministerio de Defensa, con Guidobro al frente, le hicieron una batimetría, que como él le dice, es un electrocardiograma para saber el estado de los suelos del río. Que nosotros, los ríos, años 50, 100 años atrás, eran ríos hondos y ahora somos platos llanos, ¿viste? Desborda enseguida por el arrastre que se va acumulando y nadie le da bolilla. Y ahí vienen las inundaciones. Y ahí está pasando eso que le acaba de pasar a Santa Lucía. Entonces sale Metediera a reclamarle al gobierno. Y en el gobierno pasado miraban y chiflaban para otro lado, con Orsi a la cabeza. ¿Está bien? Porque vamos a ser objetivos. Y uno que entonces, claro, fue como que le tocaron la oreja, le agarraron de una oreja y lo sacudieron, se mandó un escrito y hoy varios periodistas lo apretaron a Metediera. Y no sabía para dónde tirarse, pero lo vamos a dejar para el próximo programa. Porque ya estamos en hora y tenemos que ir partiendo. Sí, hace agua el programa ahora. No, el programa no, Metediera hace agua. Hace agua el final. El final. Bueno, será hasta el próximo jueves. Chao, que pasen bien. Hasta el jueves.